Presidiste una sesión que en estadística fue muy importante, se autorizaron o salieron votadas 5 iniciativas. Platícanos. En mi calidad de segundo vicepresidente y ante una gira que tuvo que hacer por su municipio el diputado presidente, efectivamente el martes me tocó presidir una sesión ordinaria en la cual se aprobaron 5 dictámenes y muy concurridas, se presentaron 10 iniciativas, inclusive tu servidor retiró 2, si no hubieran sido 12, y como estaba presidiendo, las pasé para la sesión del jueves. Creo que es muy importante el estar al frente de una de las sesiones, y bueno, es una experiencia más, como iniciando pues este tercer año y último de labor legislativa. Una labor para el distrito, de beneficio para el distrito y para Juárez. Sí, el jueves también presenté 2 iniciativas que tienen que ver. Terminé de armar un paquete de 43 edificios con un valor histórico o arquitectónico y presenté los últimos 9 edificios, donde va la Prepa 28, que data del siglo XIX, va la presidencia municipal antigua, que también data del siglo XIX, y una ampliación que se hizo a mediados del siglo XX. Va también lo que es el Cine Plaza, lo que es la cárcel conocida como de piedra, la estación de bomberos número 2, edificios muy emblemáticos de Ciudad Juárez, inclusive la mayoría de ellos hechos en la época de oro de esta ciudad, que fue durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial.